Sean todos bienvenidos a Noticias de Último Minuto. Vivimos este jueves 11 de abril 2024. Gracias a todos por el favor de su sintonía. De inmediato vamos a conocer nuestros titulares. Apresan en plena audiencia esposa de profesor asesinado en el 2020. Participación Ciudadana califica como ilegal la decisión de entregar a los partidos fondos. Detienen 117 nacionales haitianos indocumentados en Montecristi y Dajabón. Turismo y remesas, factores que influyen en el crecimiento de la economía. Acusaciones de narcotráfico sacuden la próxima campaña electoral. Y O.J. Simpson muere a los 76 años. Pues ahí vieron parte del contenido que vamos a compartir con todos ustedes. Agradecemos a los que conectan con nosotros en las redes sociales y plataformas digitales. Estamos como Noticias de Último Minuto. Síganos, sobre todo, súmese a la conversación. Es importante para nosotros. Desde ya decirles que estamos también a través de Bebeto TV, en el cableado de Altís, como en Claro. Y de inmediato vamos a entrar en el grosor noticioso y lo hacemos desde la frontera. Un total de 117 haitianos indocumentados fueron detenidos por miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre durante operativos realizados en la zona fronteriza de Dajabón y Montecristi, así informó la entidad este jueves. El grupo está compuesto por 79 hombres, 21 mujeres y 17 menores de edad, quienes ingresaron al territorio dominicano de manera irregular, de acuerdo con el comunicado del CESFRON. Los operativos se realizaron en La Vigía, La Sal, La Bomba, en el Hotel Brisol, en el kilómetro 4, también en Callejón de la Muerte, La Finca de Checo, Carreteo Los Miches, en Dajabón y en la provincia de Montecristi. Y seguimos en el interior del país, indignados ante los constantes robos y atracos que aseguran son cometidos supuestamente por haitianos comunitarios del sector San José de las Minas. Allí en la zona sur de la ciudad emplazaron a las autoridades de migración para que saquen de la barriada a todos los haitianos que viven en la zona de manera irregular y denunciaron que muchos de ellos mantienen en zozobra a esa comunidad. En este sentido, los dirigentes comunitarios pidieron un plazo de 48 horas a las autoridades migratorias de esa ciudad para que inicien con los operativos de deportación de los indocumentados haitianos, ya que según ellos se han apoderado de los barrios San José y, reiteramos, La Mina. Llamado a nuestro querido presidente de la República, Luis Abinader Corona, que a través de él le dé llamado al director de migración de Santiago para que se haga un operativo. No, si la policía y la migración no hacen nada, nosotros vamos a tener que vernos la obligación de hacerlo nosotros mismos. La situación aquí es grave con cuestión a... Porque hay muchos haitianos que tienen banda aquí. No sé si ustedes se enteraron de una banda que le desmantelaron hace unos, no sé si como 15 días por ahí arriba, de motores. Entonces hay haitianos buenos que trabajan, pero hay haitianos que... Bueno, ahí vieron a parte de los comunitarios quienes denunciaron que la operación también de puntos de ventas y distribución de sustancias narcóticas son manejadas en casi un 100% por los indocumentados haitianos allí en el lugar. En la mañana de hoy, una trágica escena sacudió la tranquilidad del sector de Cristo Rey, aquí en el Gran Santo Domingo, cuando una mujer de 77 años fue encontrada muerta en su residencia ubicada en la calle Ramón Cáceres, número 190, parte atrás, en las flores de Cristo Rey. Y vamos a conectar en directo con nuestra compañera Pamela Suárez desde esta barriada para que nos cuente más. Hola, Wendy, y así es como adelantas en estos momentos, nos encontramos en las flores de Cristo Rey, y es que en la mañana de este jueves, la trágica escena, la tranquilidad del sector de Cristo Rey en Santo Domingo, cuando una mujer de 77 años fue encontrada muerta en su residencia, ubicada en la calle Ramón Cáceres, número 190, la parte trasera.
La víctima, conocida como Juana González Maitén, fue descubierta en el suelo de su hogar por su madre de la niña Kaila Omi Rosa Alcántara, de 9 años, quien lamentablemente también fue asesinada recientemente en un incidente separado. La madre de la mujer fallecida pidió auxilio de inmediato y se comunicó con las autoridades locales. El cuerpo fue levantado por el médico legista y enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, al INACIF, para realizarle los exámenes correspondientes. Actualmente la familia está a la espera de los resultados de dicha investigación. Como estamos viendo en las imágenes, en estos momentos nos desplazamos en la parte trasera de la casa, de la residencia de esta señora fallecida la mañana de hoy. Entramos en la habitación tirada, tenía su ropa normal y estaba tirada en el medio de la dos camas, el pasillo de dos camas estrecho, ahí la habitación, ella estaba tirada ahí. Luego vinieron, nadie le puso la mano ni nada, solamente estaban desesperados. Y cuando llegaron los policías y esas cosas, cerraron la puerta y hicieron las investigaciones del lugar. Entonces, cuando ellos le levantaron la blusa, ellos ya, la autoridad, después que vieron que tenían una estocada ahí, pero nosotros no pudimos ver nada porque la puerta estaba ya cerrada, ya estaban aquí morros. ¿Como quien dice una señora indefensa? Mano, no. No se podía defender, dígame. No. Para mí, eso me ha caído bien, bien mal, porque una familia así no se puede defender, no puede. Nosotros lo que queremos es justicia, que se haga justicia para saber cómo fue, qué pasó. Era una mujer muy humilde, una mujer que se conmovía con todo el mundo, trataba a todo el mundo bien, era una persona que todo el mundo la queríamos como una madre. Era una mujer que si colábamos café a todo el que pasaba por aquí, le brindaba y le daba todo el apoyo posible. Cualquier gente enfermaba, y ese estrella se lo hacía. Por el momento, los familiares se mantienen reacios a hablar sobre posibles sospechas, dado que la víctima era una mujer mayor y les resulta difícil creer que alguien pueda causarle daño. Sin embargo, insisten en la necesidad de esclarecer lo sucedido y hacer justicia en memoria de la querida mujer fallecida. Así es como nosotros estamos observando en las imágenes. Esto es todo lo que nosotros tenemos hasta el momento desde la residencia de la señora fallecida Juana González Maitén. Vamos a seguir haciendo cobertura desde este lugar y vamos a conectar con ustedes en otro momento cuando tengamos más informaciones. Con ustedes, Pamela Suárez. Muchísimas gracias a nuestra compañera Pamela Suárez. Desolador lo que se está viviendo allí en Cristo Rey, sobre todo con la familia. Recordamos que la pequeñita Kaylee retornaba a su hogar pasada la medianoche tras el cumpleaños de su abuelo. Y miren cómo días después su bisabuela es encontrada muerta con una estocada en el pecho. Muy lamentable. Vamos a continuar y es que fue apresada en plena audiencia en el Palacio de Justicia de Santiago Daneris Antonia de Rodríguez Espinal, tras supuestamente las autoridades haber encontrado evidencias que la vinculan al asesinato a tiros de su esposo y también maestro Julio César Rodríguez Paula en el pasado 2020. Según explicó el abogado Carlos Villanueva de Rodríguez Espinal, fue arrestada mientras se encontraba en la apertura a juicio de Joan Giancarlo Acosta, alias Café, el sicario que habría cobrado la suma de 250,000 pesos por la muerte del profesor jubilado. Tras el crimen, las autoridades policiales confirmaron que Fabricio Antonio Báez Pérez, sobrino de la víctima, habría sido el autor intelectual de dicho asesinato, por lo que pagó la mencionada suma de dinero en efectivo y quien fue detenido el pasado 9 de febrero. En tanto, el juez de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional aplazó para el 22 de mayo el conocimiento de una demanda interpuesta en contra del dirigente político Rafael Paz por supuesto trabajo realizado y no pagado. En la misma, el magistrado Eduardo Hernández acogió la petición de la parte demandada sustentada en que las elecciones generales se aproximan. La demandante
Odeida María Polanco Rosario sometió una demanda en contra de Rafael Paz, alegando que fue contratada por el ex candidato a senador por el Partido de la Liberación Dominicana por más de $1,000,000 para manejarle las redes sociales. El movimiento cívico Participación Ciudadana expresó su rechazo a la reciente decisión gubernamental de asignar fondos no consignados en el presupuesto de los partidos políticos. Según la organización, esto constituye una violación flagrante a las leyes del país y a un acto de favoritismo hacia los mismos actores que tienen el poder para crear y hacer cumplir dichas leyes. La organización destaca que la Constitución establece claramente que una vez aprobado el presupuesto general del Estado, los recursos suplementarios de la misma, pues están a la disposición de las organizaciones políticas, quienes dirigirán los trabajos de la Policía Militar Electoral durante las elecciones. En este sentido, el Pleno de la Junta Central Electoral rechaza dichas informaciones y aclara al país que el artículo 212, párrafo 3 de la Constitución de la República y el artículo 20, numeral 24 de la Ley número 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, expresa que la Policía Militar Electoral únicamente está bajo el mando y dirección del Pleno de la Junta Central Electoral durante las elecciones, cuya prerrogativa es indelegable. En tanto, la Junta Central Electoral aclaró este jueves que no ha establecido ningún acuerdo con las organizaciones políticas sobre el control de la Policía Militar Electoral de cara a las elecciones del 19 de mayo. En un comunicado, el órgano electoral desmiente el dato de que se divulgó acerca de que los directores que coordinan la mesa técnica y los delegados y suplentes de las organizaciones políticas recomiendan que también la integren. Habrían llegado a un consenso para que los coordinadores del recinto electoral designados por el Pleno de la Junta y los delegados del recinto que serán designados por las organizaciones políticas dirigirán los trabajos de la Policía Militar durante las elecciones. Así que ya lo saben, ahí está la información brindada con relación a la Junta Central Electoral. Legisladores de diferentes bancadas políticas, obviamente, se pronunciaron este miércoles en relación a la denuncia realizada ante la OEA por las supuestas acusaciones de la oposición, obviamente, de los partidos sobre los partidos de gobierno y el presupuesto para usar en los fondos de narcotráfico para las campañas políticas. Veamos la historia que preparó nuestra compañera Arely Suero. A tan solo 38 días de las elecciones presidenciales, continúan las denuncias por parte de la oposición del supuesto uso de recursos públicos en la campaña de los candidatos del partido de gobierno. En ese sentido, el senador Iván Lorenzo del PLD dijo que la democracia del país corre peligro por las presuntas irregularidades que hubo en las elecciones pasadas. Por otro lado, Luis Enríquez, también del partido opositor, aseguró que para estas elecciones hay aspirantes involucrados con el narcotráfico, situación que ya ha sido denunciada. Nosotros en las elecciones pasadas del 2020 denunciamos de manera responsable que los recursos del narcotráfico habían sido utilizados por el partido que hoy nos gobierna. Y miren, hoy hay una sentencia de uno de los que nosotros habíamos denunciado. Entonces, a nosotros lo que más nos preocupa es la falta de las instituciones que tienen que ver con el control, con la persecución y de que no se haga nada al respecto. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones y que tengamos que ir a un organismo internacional para demandar lo que deberíamos de conseguir aquí en justicia, en la Procuraduría Especializada, por medio a la Junta Electoral, por medio también al contrapeso social. Mientras que el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, afirmó el compromiso de transparencia y responsabilidad con el que el presidente Abinader ha gestionado su mandato. El tráfico está en peligro porque Abinader deliberadamente excluyó del presupuesto del año 2024 una partida que está consignada por ley
a la luz de la ley 2023 sobre el régimen electoral, que para el dinero de los partidos políticos de la ley electoral. Está amenazada la democracia porque pusieron al servicio en el proceso pasado la policía electoral, que es una persona que trabajó para el partido de gobierno en franca violación a la ley. Está amenazada la democracia porque fueron despojados más de 600.000 dominicanos de su cédula de identidad electoral. Entonces, en ese sentido, nosotros solicitamos a la Organización de Estados Americanos que ayude, que preste atención a una solicitud que hemos hecho de que la Junta Central Electoral pueda prorrogar la entrega del documento del duplicado de cédula de identidad electoral hasta el 18 de mayo, que fue un ramo sin retribución económica, para que los más de 600.000 dominicanos que vendieron su cédula por necesidad. Estas denuncias de la oposición han sido catalogadas por el oficialismo como un pataleo previo a las elecciones presidenciales. Para Noticias de Último Minuto, Arely Suero. Muchísimas gracias a nuestra compañera Arely Suero. De esta información pasamos ahora a las económicas de la mano de nuestro compañero Joan Silverio. Muy buenas noches, Wendy. El Consejo Nacional de Promoción y Apoyo otorgó más de 50 millones de pesos a empresarios de San Francisco de Macorís. Estas y otras informaciones a continuación en el resumen económico. El Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa otorgó más de 50 millones en préstamos a 286 microempresarios de San Pedro de Macorís, con un enfoque notable en el empoderamiento femenino, ya que el 69% de estos créditos se han dirigido a mujeres, quienes son reconocidas en el sector como las más cumplidoras en sus pagos. Autoridades del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y un equipo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo ponderaron una propuesta de Plan Municipal de Ordenamiento Territorial para Pepillo Salcedo, elaborada a través de una consultoría financiera por el organismo financiero, la cual contempla un modelo de desarrollo que prioriza la integración y gestión responsable de los recursos naturales, económicos y humanos. El índice de precios de consumo de China registró el pasado mes de marzo una subida interanual del 0.1% en contraste con el repunte del 0.7% del mes anterior, según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística. El precio del petróleo intermedio de Texas abrió con una bajada del 0.68% hasta $85.62 el barril. Y para concluir, el Banco Central de la República Dominicana fijó el cambio del peso respecto al dólar estadounidense para hoy de la siguiente manera: para la compra a 58.96, mientras que para la venta a 59.35 pesos. Es todo lo que tengo. Retorno contigo. Bueno, vamos a seguir en el plano económico. El informe presentado por el Banco Mundial, que pronostica un crecimiento económico dominicano de un 5.1% para el 2024, ha generado reacciones favorables en economistas, quienes destacaron que entre los factores que influyen este crecimiento está el sector turismo y también las remesas. Nuestra compañera Diana Carreras nos amplía la siguiente información. El pronóstico actualizado por el Banco Mundial, que indica que la República Dominicana podría crecer un 5.1% en el 2024, fue calificado como acertado por reconocidos economistas, quienes atribuyeron este crecimiento al turismo y las remesas. Para el caso de la economía dominicana, el comportamiento que está teniendo la economía norteamericana, que eso ha beneficiado claramente todos los sectores que están orientados al exterior, en el caso dominicano, como es el caso del turismo, en el caso de las zonas francas, pero también la cantidad de remesas que están enviando los dominicanos ausentes que viven en Estados Unidos. En tanto, el director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Nicolás Jiménez, agregó que el crecimiento global, la inversión extranjera, el flujo de turismo internacional y la demanda global de bienes y servicios constituyen en factores importantes conjuntamente con el desarrollo de la economía y lo que tiene que ver con el campo de oportunidades que se ha creado con la inteligencia artificial. Tanto el crecimiento global, la inversión global extranjera, el flujo de turismo internacional, la demanda global de bienes y servicios son factores importantes conjuntamente con el desarrollo de la tecnología y todo lo que tiene que ver con
el campo de oportunidades que se está creando con la inteligencia artificial. En su informe Competencia, el ingrediente mundial detalla que la proyección para la economía dominicana este 2024 es de un crecimiento estimado de 5.1%, un poco más del doble de lo que se registró en el 2023, que fue de 2.4%. Para De Último Minuto, Diana Carreras. Muchísimas gracias a nuestra compañera Diana Carreras. Con esta información marcamos una brevísima pausa. Al regreso hablamos de O.J. Simpson, también de nuestras internacionales y mucho más. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Junta Central Electoral. Con Dominican Network me voy a enterar de lo que pasa en mi país, aunque yo no pueda estar. Dominican Network me hace feliz. Tengo lo que necesito ahora con un solo clic. Dominican Network. No importa donde te encuentres, aburrimiento no es opción. Dominican Network, la mejor aplicación. Llévate de mí, te lo aconsejo a ti, mi pana. Tenemos lo mejor de la TV dominicana. Entretenimiento, noticias, programa de humor religioso y que no se me quede la educación. Y te pregunta, ¿cómo tú bajas la aplicación? Entra ahora a dominicannetwork.com. Con Dominican Network me voy a enterar de lo que pasa en mi país, aunque yo no pueda estar. Dominican Network me hace feliz. Con lo que necesito, ahora con un solo clic. Dominican Network. Zamora Live presenta. La emoción está de vuelta. Tras su exitosa presentación en el Madison Square Garden. Alofoque, el show de YouTube número uno del mundo. Llega al Prudential Center el 2 de octubre. Únete a la fiesta y vive una noche llena de ritmo y energía. No esperes más. Boletos a la venta en Ticketmaster. Luego de la pausa, continúa viendo Noticias de Último Minuto. Por De Último Minuto TV, siempre verás. Estamos de regreso en Noticias de Último Minuto. Permítanme saludar a Al Morillo, en donde está conectado con nosotros a través de nuestras plataformas digitales allí en YouTube. Vamos a continuar en el grosor noticioso, siendo ya las 9:34 minutos de este jueves. El director del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, Fausto López Solís, reveló este jueves que la entidad dispone de un monto ascendente a los 12 mil millones de pesos para atender las demandas de riesgos laborales de sus afiliados. López Solís resaltó que con este presupuesto han podido dar respuestas a las demandas recibidas en la institución, destacando que en los casi 4 años de gestión de gobierno, bueno, pues en la misma se han logrado cifras récords a favor de los trabajadores. El presupuesto nuestro en este año anda por los 12 mil millones de pesos.
nunca, ¿Es suficiente o no? Hemos cubierto. ¿No requieren más dinero para poder dar respuesta? Bueno, hasta ahora ha sido suficiente. En la misma, el director de IDOPRIL se ofrecieron estas declaraciones durante el acto de entrega de las certificaciones de los sistemas de gestión antisoborno y compliance. Así que ya ahí vemos parte de la actividad que estuvo dando cobertura de último minuto. Como de último minuto fue la noticia que vamos a compartir con ustedes. Oriental James Simpson, más conocido como O.J. Simpson, ha fallecido a los 76 años a causa de un cáncer de próstata. La leyenda de fútbol americano, además de su fama, se vio eclipsada en los 90 tras ser acusado de los brutales asesinatos de su exesposa y un amigo de la misma. Veamos el reporte de nuestro compañero Alex Segura de La Voz de América. Luego de su retiro en Han Yunis, Israel prepara sus tropas para una ofensiva en Rafa, pese a la oposición internacional. La ciudad fronteriza con Egipto es conocida como el último lugar donde Hamás tiene fuerzas de combate, pero también se estima que 1,500,000 de palestinos se encuentran refugiados allí. El presidente ha sido muy claro acerca de nuestras profundas preocupaciones sobre la capacidad de Israel para impedir el peligro que enfrentan los civiles, para atenderlos una vez que están fuera de peligro, y para llevar a cabo cualquier tipo de operación militar importante que no afecte a los civiles, a los niños, a las mujeres y a los hombres. El presidente Biden abogó por un alto al fuego y el ingreso de medicinas y alimentos. Según AP, un funcionario israelí confirmó que Israel está comprando 40,000 tiendas de campaña para preparar la evacuación de cientos de miles de palestinos en Rafa, quienes conmemoraron el final del mes sagrado en Ramadán este miércoles, mientras que la ONU dijo que muchos de los 468 camiones de ayuda que entraron el martes, la cifra más alta desde que comenzó el conflicto, estaban medio llenos debido a las normas de inspección israelíes. Familiares de los rehenes israelíes protestaron en Jerusalén mientras se discutía un acuerdo presentado por los mediadores para un cese al fuego de 6 semanas y el intercambio de 40 rehenes por 700. La tumultuosa vida de O.J. Simpson, de miembro del Salón de la Fama del fútbol americano a estrella del cine y sospechoso de asesinato, cautivó a Estados Unidos durante décadas. El jueves su familia anunció que Simpson, de 76 años, había muerto de cáncer. El 10 de abril, nuestro padre, Oriental James Simpson, sucumbió a su batalla contra el cáncer. Estaba rodeado de sus hijos y nietos. Han pasado más de 28 años desde que Simpson fuese absuelto de los brutales asesinatos de su exesposa, Nicole Brown Simpson, y de su amigo Ron Goldman. La acusación tenía muy claro el motivo del crimen. La mató por celos, la mató porque no podía tenerla, y si no podía tenerla, no quería que nadie más la tuviera. Míticas fueron las imágenes de Simpson probándose unos guantes ensangrentados durante el juicio y la persecución policial de más de 45 minutos a bordo de un Ford Bronco blanco. Más adelante fue declarado culpable de robo a mano armada y secuestro en Las Vegas y sentenciado a 33 años de prisión. Tras cumplir 9 años, fue liberado en 2017. Ya cumplí mi condena, solo me gustaría volver con mi familia y amigos. Lo creas o no, tengo algunos amigos de verdad. Independientemente de cómo se le recuerde, si como deportista o acusado de asesinato, O.J. Simpson fue una figura influyente en la cultura estadounidense del siglo XX. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles. Quienes son millennials y no conocen la historia de este afamado atleta estadounidense, pues busquen parte de su biografía y ahí entenderán el por qué él también paralizó al mundo con un juicio seguido por millones y millones, no solo de estadounidenses. Pasa el alma de O.J. Simpson y bueno, pues allí tendrá su juicio final. Cuando tenga las caras, donde se verá las caras con Jehová, y bueno, determinar si fue o no el asesino brutal de su ex esposa y el compañero sentimental de la misma. Vamos a continuar en esa misma tesitura internacional, pero ahora de la mano de nuestra compañera Arely Suero. Muy buenas noches, Wendy, un placer saludarte a ti y a todo el que sintoniza noticias de último minuto. Y tal y como adelantas, es hora de conocer las noticias más importantes a nivel internacional.
E iniciamos con la información de que el hambre en Haití alcanza niveles récords según Programa Mundial de Alimentos. Estas y otras informaciones ampliadas en el siguiente resumen. El hambre ha alcanzado niveles récords en Haití en medio de la actual espiral de violencia en el deprimido país caribeño, reveló este jueves el Programa Mundial de Alimentos, que advierte que al ritmo actual la organización podría quedarse sin reservas de alimentos para finales de abril. Y al menos 38 reclusos escaparon este jueves de la prisión de Moroni, capital de Comoras, por la puerta principal, informaron las autoridades de este país, formado por tres islas en el sureste de África. La fiscalía atribuyó la fuga a la negligencia de los guardias de seguridad. Y continuamos con la información de que la empresaria Tro Mailat, acusada de apropiarse de unos 12.500 millones de dólares a través de depósitos bancarios en uno de los mayores casos de fraude en Vietnam, fue condenada este jueves a la pena de muerte en medio de una campaña anticorrupción en el país comunista. Y un nuevo despiste del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha vuelto a poner en el foco su capacidad para ocupar el cargo debido a su avanzada edad y a sus aparentes problemas con la memoria. Las críticas surgieron después de que Biden revelara por accidente la existencia de una lista especial con los nombres de los reporteros que habían sido previamente autorizados para acceder a la rueda de prensa conjunta con el primer ministro japonés. Y concluimos con una lamentable noticia, y es que una madre en Brasil dejó a sus gemelas recién nacidas al cuidado de su perro fiel y salió a hablar con un vecino. Pero unos momentos después escuchó ruidos de la habitación y entró a ver qué pasaba. Lo que encontró era casi surreal. Su perro estaba atacando a las gemelas ferozmente. Ella se lanzó con todas sus fuerzas a tratar de detenerlo. Luego de forcejear durante unos momentos que le parecieron interminables, logró arrancarle a sus pequeñas niñas y llamar a su amiga enfermera para que la ayude. Y con esta lamentable noticia cerramos el resumen internacional. Retorno contigo. Muchísimas gracias a nuestra compañera Arely Suero. Seguimos en el grosor noticioso y lo hacemos en la mano de una excelente información. La Dirección General de Cine anunció este jueves que encabezará la representación de la República Dominicana en el Marché du Films, allí en el Festival de Cannes. Esta iniciativa se llevará a cabo bajo la dirección de Marianne Vargas y con el respaldo de la Embajada de Francia en la República Dominicana, donde 8 cineastas dominicanos participarán en el evento clave del mercado cinematográfico internacional. La participación de República Dominicana en el marco del Marché du Film de Cannes, con el apoyo de la Embajada de Francia como resultado del convenio que firmamos el año pasado. En el día de hoy se da a conocer finalmente cuáles fueron esos cineastas dominicanos, esos productores dominicanos que han sido seleccionados a partir de una convocatoria que se hizo. Y creo que es una de las representaciones más fuertes que hemos tenido en estos años. Contar con, como decía el embajador, con un productor de una película que recién ganó el Oso de Plata, con otro que estuvo en Sundance, en el caso de José María, o que ganó premios en el caso de Sterling Tribeca, con la película Boca Chica, y al igual que Manuela Germán, una productora emergente y que ha tenido, bueno, que estuvo con la DG Cine hasta hace unos años. Se están haciendo películas que están viajando por todas partes del mundo, que están ganando increíbles premios, que están dejando de qué hablar, y es el boom, y hay que aprovechar ese boom, hay que ir allá, hay que ir tanto en representación de nuestro proyecto como de nuestro cine. Y en eso voy yo, con ese ámbito, con esa emoción y con esa energía de poder representar tanto mi trabajo como de cualquier otro colega. Bueno, la participación de República Dominicana en el Festival de Cannes tiene como objetivo establecer vínculos sólidos en el panorama cinematográfico global, consolidando su posición como un actor importante en la industria del cine a nivel internacional. Es momento de conocer cuáles son las informaciones en el mundo del espectáculo. Como siempre, veamos qué preparó nuestra compañera Lady Álvarez. Muy buenas noches, Wendy, para ti y para todos los que nos sintonizan en la entrega de este jueves. Como siempre, repasamos las noticias más relevantes en el mundo del entretenimiento. Tras la separación de William Levy con Elizabeth Gutiérrez, continúan los escándalos. Además, en el día de hoy, la comunicadora Gaby de Sangles confirmó que estará llevando a cabo un proceso en los tribunales por difamación e injuria. Esto y más a continuación.
Tras días de rumores de la supuesta participación de la modelo, entrenadora y empresaria de 47 años, Heidi Cruz, en el Miss República Dominicana Universo, la misma Heidi ha confirmado su participación en el certamen de belleza. Heidi Cruz, madre de dos hijos, además de figura conocida en la industria del fitness, representará a Montecristi en la edición número 68 del certamen nacional, con miras a convertirse en la primera mujer de más de 28 años, además de madre, en representar a la República Dominicana en el Miss Universo. Apenas el viernes, cuando se hacen los comentarios de los que yo me siento sumamente ofendida por la mentira que se habló y la forma en la que se refirió esa persona sobre mi nombre, yo empiezo un proceso de apoderar a un grupo de abogados y de buscar alternativas legales para poder hacer algo al respecto. En otras informaciones, Gaby de Sangles confirmó en el programa Esto No Es Radio que está llevando a cabo un proceso en los tribunales contra varios comunicadores dominicanos por difamación e injuria. La comunicadora aseguró llevará este proceso hasta las últimas consecuencias, todo para limpiar su imagen. En otras noticias, Alofoque Radio Show lo hace otra vez. Con más de 249 mil dispositivos conectados en YouTube, Alofoque Radio Show vuelve a posicionarse número uno en el ranking de emisiones mundiales de streaming que emite TV Top España. En otras noticias, Premios Hit celebra 10 años. La prestigiosa premiación Premios Hit de la música latina se llevará a cabo este verano en la República Dominicana, celebrando su primera década el 11 de julio. Las esperadas nominaciones de los Premios Hit Music Awards se darán a conocer en una transmisión vía streaming el próximo 9 de mayo. En el plano internacional, tras la confirmación de separación de la actriz Elizabeth Gutiérrez con el también actor William Levy, continúan los escándalos en la expareja. Esta vez salen informaciones de reportes de altercados domésticos que ha tenido la expareja en los últimos meses y donde ha tenido que intervenir hasta la policía. Oíste, con razón el featuring mío con él y con The Weeknd nunca salió. En otras noticias, para finalizar, el rapero puertorriqueño Anuel AA arremetió contra el también cantante y actor estadounidense Puff Diddy al llamarlo impostor luego de supuestamente querer hacer dinero con su imagen para grabar un featuring con The Weeknd. Estas declaraciones de Anuel AA fueron dadas a través de un video y hoy son virales en redes sociales. Fuertes declaraciones de Anuel AA, quien arremetió en el día de hoy contra el rapero Diddy. ¿Dónde parará esto? Bueno, lo sabremos más adelante. Hasta acá las noticias más actualizadas en el mundo del entretenimiento, invitándole a usted, como siempre, a ampliar estas y otras informaciones en TheUltimoMinuto.net. Wendy, conecto contigo. Buenas noches, Wendy, buenas noches una vez más a todos los amigos que diariamente sintonizan este espacio para enterarse de todo lo que acontece tanto aquí como fuera de esta tierra que Dios nos ha regalado como patria. Wendy, Oriental James Simpson, ¿te suena ese nombre? Oh, sí, claro. O.J. Simpson. Exactamente. O.J. Simpson, el ex astro del fútbol americano, falleció la noche de ayer a los 76 años. Su familia colgó un mensaje en la cuenta de del ex deportista donde decía: el 10 de abril, nuestro padre Oriental James Simpson sucumbió a su batalla contra el cáncer. Escribieron en la cuenta de él, del ex deportista, su familia y agregaban: estaba rodeado de sus hijos y nietos. En este periodo de transición, su familia pide que por favor se respeten sus deseos de privacidad y gracia, agregaron ellos durante la comunicación que emitían en las redes sociales. O.J. Simpson, considerado como uno de los mejores jugadores de la historia de la NFL, fue notorio en los años 90 por aquel caso del asesinato de su expareja Nicole Brown y también del señor Ronald Goldman, su amigo, y entonces en el año 95 fue declarado no culpable. Ojo con esto, él no fue declarado inocente, sino no culpable, porque no hubieron pruebas contundentes para incriminarlo. Pero en el año 1997, Simpson fue declarado como el culpable de estos hechos en vía civil
y fue condenado al pago de 33 millones de dólares de indemnización por este caso. Así que fallece a los 76 años el ex astro del fútbol y que, como dije anteriormente, tomó notoriedad en los años 90 por el caso del asesinato de su esposa y un amigo de esta el 12 de junio de 1994. Pasando a otra información y siguiendo a los Estados Unidos, Wendy, otra vez, Ippei Mizuhara, el ex intérprete de Shohei Ohtani, vuelve a hacer noticia y es que esta vez será imputado de delitos federales. El juez que está siguiendo el caso lo va a imputar de delitos federales, de fraude bancario y deudas por apuestas y el robo de millones de dólares al astro de Japón y de los Dodgers, Shohei Ohtani. Se habla de que él le mintió a Shohei Ohtani sobre las deudas que tenía y por esta razón también le mintió al banco para poder extraer los fondos que robó de las cuentas de Shohei Ohtani. Se habla de que más de 14 millones de dólares se estafó este Ippei Mizuhara de las cuentas de su buen amigo Shohei Ohtani. Y traemos nuevamente a colación la frase que decía Shohei Ohtani cuando estuvo en la rueda de prensa: estoy muy triste y sorprendido de que alguien en quien confié haya hecho esto, dijo el astro sobre el intérprete Mizuhara en la rueda de prensa cuando se le acusó de este caso. Así que va a tener que hilar fino este Ippei Mizuhara ante los tribunales de los Estados Unidos. Y en el plano local, la Liga Nacional de Baloncesto, atención jóvenes, ya abrió su proceso de inscripción para el próximo draft 2024. Así como lo oyen, ya abrió su proceso para el sorteo de novatos 2024 de la Superliga. Los jugadores que tengan la intención de declararse elegibles para el draft, llegó su oportunidad. Solamente deben de llenar el formulario en el link lnb.do/draft2024 y allí usted tendrá la oportunidad de ser inscrito. Jugadores de todas las asociaciones y clubes del país, también como jugadores con experiencia en la NCAA, Europa y en otras ligas del resto del mundo, pueden inscribirse para pertenecer a los 8 equipos que componen la Liga Nacional de Baloncesto. El orden de escogencia en este draft será de la siguiente manera: los Metros de Santiago serán los primeros en elegir, seguidos por el equipo de los Marineros de Puerto Plata. Los Soles de Santo Domingo tendrán la tercera oportunidad, los Cañeros del Este elegirán cuartos, quinto elegirán los Leones de Santo Domingo, en el sexto puesto lo harán los Indios de San Francisco, en el séptimo los subcampeones de la Liga Nacional de Baloncesto, Titanes del Sur, y entonces el último lugar lo tendrán los actuales y reinantes campeones Reales de la Vega. La fecha límite para la inscripción de estos jugadores es hasta el 15 de mayo. Repetimos, lnb.do/draft2024 para todos aquellos jóvenes que quieran inscribirse en la Liga Nacional de Baloncesto y así participar del draft de novatos. Es todo por el momento, Wendy. Me despido con esta información deseándole a todos buenas noches y que Dios les bendiga. Excelente a nuestro compañero Fran de la Cruz y con esta información ya ponemos punto final a la emisión noticiosa desde Último Minuto. Quédese conectado con todas nuestras redes sociales y plataformas digitales. Mañana tenemos más información que brindarles por aquí por De Último Minuto.